Hoy es jueves 8 de octubre de 2009. Les saluda Ronaldo Ortiz. Esto es Frena Eso Noticias y a continuación las informaciones del día de hoy. En el día de ayer, familiares, amigos, compañeros del incansable comunicador social Blas Julio le dieron su último adiós ante su fallecimiento. Frena Eso Noticias y Frena Eso exaltó la figura del compañero Blas Julio y deseamos darle nuestro más sentido pésame a su familia en estos momentos de angustia. Tenemos declaraciones del compañero Celio Guerra ante el piqueteo que realizaron los hermanos originarios y campesinos que han llegado a la capital de Panamá en contra de las empresas que promueve el gobierno estadounidense. Veamos. La manifestación aquí se da debido a que en nuestro territorio hay varias empresas mineras pertenecientes a los Estados Unidos, como la empresa minera Auron Exploración, Cupro, S.A., también está BGN S.A., la minera Petaquilla Gold, que también forma parte de todos estos consorcios. Estas empresas han estado invadiendo nuestro territorio, han estado desalojando a nuestros habitantes, le han quemado sus ranchos, le han matado sus animales, ha contaminado los ríos, ha contaminado nuestros bosques, ha deforestado, ha provocado muerte en algunas áreas y por eso se debe nuestra protesta principalmente contra las transnacionales mineras de los Estados Unidos de Canadá y también para rechazar la presencia de la empresa hidroeléctrica AES Changuinola, que es filial de la empresa AES de los Estados Unidos, que actualmente construye el proyecto de represa en la comunidad de Charco La Pava. Ahí esta empresa de manera arbitraria entró en los terrenos de los compañeros jóvenes y ha estado desalojándolos durante largos 2 años de estas comunidades. De cumplirse con este proyecto, alrededor de 1.500 jóvenes serán despojados de su territorio. Estamos inconformes con la medida tomada por la ANAN de otorgarle más de 6.000 hectáreas de tierras que eran de los indígenas Ngobe, se lo ha regalado a la empresa AES Changuinola. Y principalmente estamos protestando para rechazar la presencia de esta empresa y la forma en cómo el Ministerio de Comercio e Industria y en los gobiernos anteriores han entregado nuestros recursos a esa empresa extranjera. Como lo decíamos ayer, no estamos dispuestos a sacrificarnos, sacrificar a nuestros hijos para que las empresas extranjeras se lucren con nuestros recursos. ¡Un pueblo unido! En las actividades que desarrollan los hermanos originarios y campesinos que llegaron en estos días a la ciudad capital de Panamá, el padre Conrado Sanjuro ofrece declaraciones ante ellos sobre el apoyo que realiza Frena de Eso. Escuchemos. La gran fuerza de la camioneta son ustedes, los indígenas, los campesinos, hombres y mujeres y jóvenes, ¿eh? Entonces nosotros pues ayudamos. En este caso, por ejemplo, nosotros comenzamos a trabajar, somos parte de una comisión de solidaridad que organizó Frena de Eso para apoyarlo pues a ustedes. Somos 5 en esa comisión. De tal manera que pues, hicimos contacto con el padre en Antón, conseguimos el local en Santa Clara, con la iglesia episcopal, pues hablamos y logramos también que le recibiera el padre en San Carlos. Allí también hablamos con el director médico de la policlínica. Él fue quien garantizó los medicamentos que les llegó a ustedes a través de una receta que les habían dado en Agua Dulce. Fue pues una buena colaboración. Y hay que decir también que la administradora de la policlínica fue la que gestionó para que ustedes pudieran tener algo de almuerzo en el higo antes de llegar entonces a San Carlos. Y luego de ahí entonces hicimos contacto con el padre Arnulfo Jiménez en Chame. Ustedes se alojaron allí pues en la Capilla del Divino Niño. Y de ahí caminaron entonces hasta Capira, donde logramos el local, un local bien bonito, no sé si les gustó, bien bonito, ¿verdad?
con el padre Mirope Polanco, que nos decía que solamente podía ofrecerles el local, no así la comida, pero otro grupo se la garantizaron. Entiendo que en El Espino, entre Capira y Chorrera, también le dieron un almuerzo de parte de la iglesia, de la parroquia, en ese lugar que es muy solidaria, las hermanas, el padre, que está de vacaciones ahora. Y luego ya de Chorrera para acá, entonces ustedes han sido atendidos más directamente por la organización de los profesores, de los maestros y del SUNTRA, que son parte de Frenadeso y que trabaja en esa área que se llama aquí en Panamá, Panamá Oeste, ¿no? Bueno, eso les decimos pues para que sepan que esta expresión de apoyo está significando que nosotros no solamente conocemos y entendemos los problemas de ustedes por lo que están luchando, sino que nosotros creemos que son problemas de nosotros también. La huelga del hambre de los hermanos Naso en la Plaza Catedral aún continúa. Ante las exigencias del pueblo Naso por su comarca, por sus tierras y por sus derechos, tenemos declaraciones de uno de los huelguistas. Veamos. Bueno, aquí estoy en esta plaza catedral enfrente de una situación difícil, porque totalmente aquí el gobierno no le presta atención a los indígenas que están necesitando el apoyo, están necesitando un derecho en sus territorios, están sufriendo todas estas cosas. Entonces, para ese caso yo hoy he concluido 98 horas de huelga de hambre. Y esto no es fácil, porque a pesar de esto, esta huelga que se está haciendo, nosotros lo hemos tomado el día sábado a las 2 de la tarde, porque los indígenas estaban detenidos y el gobierno lo han maltratado en caso de cárceles sinceramente sucias, y que estos indígenas que vienen a protestar no vienen a sufrir esas cárceles, porque ellos no son ladrones, no son maleantes, son gentes honrados, campesinos, agricultores que vienen de diferentes sectores, que están sufriendo una traición que el gobierno primero le había traicionado, y ahorita mismo este gobierno también le está poniendo un frente y está demasiado, como dice, violento las situaciones de este nuevo gobierno. Ante otro aniversario del Comité de Familiares Desaparecidos de Panamá, Héctor Gallegos, COFADE PAGG, se realizó una actividad en el Colegio Nacional de Abogados. Tenemos declaraciones del padre Conrado Sanjur, de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, COPODUPA, quien nos desarrolló un tanto este tema. Veamos. Que para el comité es un momento muy importante como recoger lo que ha sido la historia en estos 10 años, ¿sabes? Su creación, su lucha, su participación en la Comisión de la Verdad para hacer aquella investigación que culminó con el informe que señaló que durante la dictadura se dieron 116 casos de asesinados y torturados y desaparecidos forzados en Panamá. Tenemos que decir que esa cantidad no es exhaustiva, no es total, sino que fue lo que pudo hacer la Comisión de la Verdad frente a este tema, que hay que decir que fue un tiempo, la investigación de la Comisión de la Verdad, muy difícil, por muchos problemas internos y también pues por la pared de rechazo a cualquier avance en investigaciones en torno a lo que pasó en la dictadura. Hay una especie como de código de silencio, de no hablar. ¿Y eso por qué? Porque los responsables siguen vigentes en la vida política, en la vida diplomática, en la vida de los negocios. Hoy, en el Día del Guerrillero Heroico, Frenadeso homenajea a la figura de Ernesto Che Guevara. Estas fueron las informaciones del día de hoy. Frenadeso Noticias se despide de ustedes, Ronaldo Ortiz.